olimpiar lehiaketa entrenamendu guztiak atzean utzita, Rioko, Tokioko egokitzapen hau dagoeneko eginda, nola sentitzen zara eta ze gizalarru duzu lehiaketaren atari honetan? Ba, egia esan oso gustora, badaramagu ja hemen hiru bat aste, girora egokitzen eta egia esan nik uste dut lan ona egin dugula, ondo egokitu gara, kanalera ere egin gara, urrun mugimendu dena probatu ahal izan ditugu, eta egia esan nire burua forma honean ikustu dut, eta egia esan gogoa hondikin lehiaketa azteko eta nire dena eman ahal izateko. Nola visualizatzen duzu, lehenengo jeitxira hori, kanala, kanalaren urrun mugimenduak? Azkenean lehenengo jeitxira klasifikatoria izango da, eta horre besterik gabe helburua final erditara pasatzea da. Horrela noski ez gara saiatuko miraririk lortzen, ez? Badakit nire jeitxira on batekin nahikoa izango dela eta hori izango da helburua, ez? Jeitxira solido bat egita, akatsalik eta gutxien egin eta inolako arazorik gabeko jeitxira bat egin, ba, finaletera pasatzea izango da helburua. Bueno, Ander, pues ha llegado la hora, habéis concluido ya el periodo de adaptación, los entrenamientos, la competición mañana. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido todo este tiempo en Tokio y cómo te ves de cara a este arranque de competición? Bien, la verdad que bien, ya llevamos aquí casi 3 semanas, hemos tenido un periodo de adaptación bastante bueno y la verdad que ya con ganas de empezar, con ganas de competir y con ganas de hacerlo bien. ¿Qué sensaciones te transmite este canal? Más allá del calor con el que estáis sufriendo mucho en los entrenamientos, que parece que en la competición, en un minuto y poco, no debería afectaros tanto. Sí. ¿No? Bueno, el canal bastante bien. Es un canal bastante especial, tiene movimientos de agua un tanto especiales, pero que bueno, más o menos durante los entrenamientos hemos ido dominando y la verdad que me siento bien. Y luego es verdad que la temperatura pues nos afecta bastante, pero al ser una prueba corta yo creo que nos podremos adaptar bien a las circunstancias y bueno, esperemos que salga todo bien y que no haya ningún percance. ¿Cómo visualizas esa primera competición, esa primera bajada que va a ser un poco romper el hielo? Sí. Y ¿cómo lo ves? No, lo de siempre, ¿no? Al fin y al cabo son los Juegos Olímpicos, pero no deja de ser otra prueba, otra competición como las demás, ¿no? La idea es analizar bien el circuito, tenerlo todo claro y hacer una bajada sólida sin cometer o tratando de cometer los menores errores posibles y la idea es, claro, en la clasificatoria tratar de hacer una manga sólida para pasar a la semifinal y ya está.